economía de Estados Oh, Unidos. Dios mío. Según Donald Trump, resulta que Donald Trump está diciendo que Dios le habló. Vamos a ver, según él, ¿qué le dijo Dios? Igual que muchas otras potencias del mundo, Estados Unidos vive un tiempo muy difícil en su economía. Ante este escenario, el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, está tratando de capitalizar la crisis económica y de salud con el fin de subir en las encuestas y ganar la presidencia. En medio de todo esto, Donald Trump, que se encuentra en campaña, en un discurso dado en Minnesota, reveló una conversación que, según él, tuvo con Dios sobre la crisis económica y dijo que sabe que Dios lo está probando en medio de esta situación. That's God testing me. Said, you know, you did it once. And I said, did I do a great job, God? I'm the only one that can do it. He said, that you shouldn't say. Now we're going to have you do it again. I said, okay, I agree. You got me. But I did it once. And now I'm doing it again, and you see the kind of numbers that we're putting up, they're unbelievable. Según sus declaraciones, parecen ser un poco arrogantes al atribuirse toda la gloria a él mismo. Sin embargo, en la supuesta conversación, Dios lo reprende y lo motiva a hacerlo con su ayuda. Realmente Dios tuvo esta conversación con Trump sobre prometerle que construirán juntos la mayor economía del mundo en Estados Unidos. Trump siempre que puede destaca su fe en Dios y procura resaltar los valores cristianos. Sin embargo, no podemos perder de vista que Trump se encuentra en medio de la campaña para volver a ganar la presidencia. Además, es seguido por la mayoría de los cristianos conservadores, por lo que no se puede descartar que Trump esté usando esta conversación como una especie de estrategia para seguir apelando a la intención de votos de esa mayoría de cristianos. Está actuando como si fuera un pastor. Trump ha resaltado en discursos anteriores que si Joe Biden gana la presidencia, sería algo muy malo para los cristianos por sus posturas antivida. Durante un encuentro reciente en la ciudad de Cleveland, Trump dijo que Biden está en contra de Dios y de la Biblia. No religion, no anything. Hurt the Bible, hurt God.